La situación de los bomberos se complica cada vez más en Chiclayo, y es que la ubicación céntrica de la compañía salvadora número 27 en pleno centro de la ciudad es un grave problema que se agudiza cada día. Tanto por la cercanía al mercado modelo como por las obras inconclusas de las calles que se han roto alrededor de la compañía, ¿no? Tanto la avenida Pedro Ruiz, nuestra misma calle Héroes Civiles, que además de estar rota, la municipalidad la ha convertido en calle de doble vía, generan una congestión terrible en la puerta del cuartel, tanto de vehículos que intentan pasar como de vehículos estacionados a ambos lados de la calle. A ello se suma del desorden generado por el comercio, el estacionamiento de vehículos y más. Normalmente no debería haber vehículos estacionados. Las zonas señalizadas para no estacionamiento de vehículos, zonas rígidas que son frente a la compañía, en la puerta de la compañía, al haber roto las calles, han desaparecido. O sea, no hay demarcadas zonas rígidas alrededor de la compañía. Además de eso, tenemos la tuburización que generan los ambulantes, que sabemos, ya hay una ordenanza judicial para sacarlos y destuburizar la zona, y hasta ahora no se cumple tampoco. Por lo que el trabajo de los hombres de rojo se ha visto perjudicado enormemente. En este momento, el tiempo de respuesta a emergencias se ha venido abajo, ¿no? Nosotros tenemos... desde el momento que se confirma la emergencia, o sea, que la unidad está lista para salir, debemos tener menos de 3 minutos. Ahora, el problema es, cumplimos con esos menos de 3 minutos de equipar nuestra gente y que salga, esté lista en la unidad, pero abrir la puerta, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con calles destruidas, nos encontramos con un tráfico terrible. Logramos salir a la avenida Pedro Ruiz, tenemos buzones fuera, por encima del nivel del suelo, nuevamente calles destruidas. Aparte de la tuburización, aparte del tráfico. El gobierno regional ofreció la construcción de un nuevo local con la condición de que la municipalidad de Chiclayo done el terreno, pero esto último no es posible. El problema es que no hay terrenos de la municipalidad. Existen algunos terrenos, pero no llegan ni a los 200 metros cuadrados. En 200 metros cuadrados estaciono un camión y no me queda espacio para más. Entonces, esa es una gran problemática. Por lo menos... unos 800 metros cuadrados. Con esta dificultad solo resta esperar que la municipalidad de Chiclayo asfalte las calles, descongestione la zona y saque a los ambulantes, algo que seguramente tomará su tiempo si de ser realistas se trata.